pasa, chicos? ¿Qué tal estáis? Espero que bien, como siempre. Ya sé que he estado un poco ausente un tiempo porque, bueno, con el problema que he tenido aquí con el piso, la verdad que le he jodido el negocio a una persona, obviamente, y estos días pues no he estado queriendo que viera un poco cómo llevaba mi vida y tal, por si acaso, nunca se sabe, porque al final el desenlace, como habéis podido ver, es que el chaval se ha pirado. Se ha pirado, se ha llevado todo, todo, o sea, lo que es todo. Ha cortado el cable de la luz, se llevó los botones y también se cargó la caldera, se llevó las bombillas. Yo, bueno, está en mi habitación porque la tenía y luego pues tenía alguna extra y tal que le he ido poniendo en el resto de la casa para, bueno, para poder también hacer yo hasta que me fuera, ¿no? Entonces, quiero hacer un último vídeo del tema del piso explicando pues un poco eso, ¿no? Que al final el chaval pero vamos, que se llevó hasta los enchufes, que como podéis ver no queda nada, no queda nada. Por suerte mi habitación no entró y por una parte decir que me alegro, ¿no? Una persona que llevaba un tiempo haciendo negocio, sacando 6.000 y pico euros cada año de este piso. Y básicamente, pues por lo mal que se portó y cómo hizo las cosas, yo creo que menos que acabar así, ¿no? La cosa, el tío se piró, entonces, bueno, yo le hice un par de vídeos de regalo que no le sentaron muy bien y obviamente, pues se tuvo que ir, no le queda otra. Yo, a ver, he ido haciendo cosillas, ¿eh? O sea, no mucho porque sí que es verdad que esto parece que no, pero es un trabajo. El tener que vaciarla y llevarme mis cosas, pero poco a poco he ido saliendo a entrenar también, a correr algún día. He estado también con los chicos del bike club en los cars, así, haciendo, bueno, pasando una tarde noche por ahí. Mira, aquí os dejo una vueltecita que me pegué. Pasamos bien ni nada. Y nada, simplemente pues quería hacer este vídeo ya que eso, que os he dado un poco el tostón con la historia del piso y tal, pues para los que estéis un poco preocupados o pendientes del desenlace, pues básicamente es este, el chaval se piró, yo harán un par de semanas más o menos. Yo me quedan cuatro cosas por llevarme, la verdad que también creo que voy a dejar el piso casi tal cual está, o sea, como veis, queda ahí mi bici y alguna cosilla que me queda. Pero bueno, el resto del piso os voy a hacer un tour. Esperar que cojo el móvil. Y básicamente, esta es una de las habitaciones. Vacía. Ni muebles, ni nada. Luego nos vamos al salón, igual vacío. Se cargó lo del internet, que es esto de aquí. Lo rompió para que no pudiera poner ningún router, porque este mes los suministros están dados de alta, como se puede ver. Su habitación, nada, la dejó cerrada, así que no tengo acceso a ella y tampoco quiero, quiero cargarme más de este piso, porque bueno, yo creo que ya la finalidad está conseguida. Que como dije en el vídeo anterior, hablando de este piso, o sea, en el que dura veintipico minutos y empiezo a contar y puse la grabación y tal y cual, la finalidad es que se pirara y lo he conseguido, así que bueno, prácticamente se lo llevó todo. El baño ahora mismo no tenía bombilla porque tenía solo dos, pero básicamente ha quedado así. Parece una película de terror.
Y la cocina que se llevó la nevera, se llevó la lavadora, el microondas no, porque no consiguió sacarlo de allí, si no se lo habría llevado también. Y se llevó los botones del gas, que también este, el de la izquierda, no sé si se puede apreciar, este de aquí, está como jodido. Se pueden dar vueltas infinitas y no pasa nada. Entonces, bueno, pues así es como está la cosa. Este es un tour de cómo ha quedado el piso embargado. Entonces, bueno, por una parte estoy muy contento porque el objetivo era este, era que el tío se pirara de aquí y está conseguido con creces. Con lo cual yo creo que los vídeos que subí hablando del piso, el tema del embargo, el de Dave was here y tal, creo que han sido bastante positivos. Y yo, pues nada, aquí estoy ultimando detalles, acabando de llevarme cosillas. La verdad que, bueno, por este motivo no he subido vídeo, pero ahora que ya prácticamente está vacía la habitación, pues qué menos que contaros este final y a partir de ahora empezar a prepararme para la maratón de Barcelona, que es el día 10 o el día 11 de marzo. Ahora mismo estoy un poco desubicado, pero bueno, no queda mucho, no he entrenado mucho por estas cosas y otras historias, así que me tengo que poner las pilas. Y básicamente, pues es esto lo que hay, ¿no? Yo creo que al final, lo dicho, ha sido muy positivo. Y nada, como esta va a ser la última vez que veis este piso, espero, joder, no vamos a dejar así de crudo, ¿no? Así de, hostia, mira, el piso está vacío, no sé qué, ¿no? Yo creo que os voy a dejar con algo, una imagen que bueno, que os alegre un poco el momento, ¿no? Que digas, bueno, mira, un buen final, ¿no? Pa el piso. Así que nada, allá vamos. 3, 2, 1, va. Ahora sí que puedo decir que esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartirlo, como no. Y lo dicho, los que no estéis suscritos, podéis suscribir, que cuanto más seamos mejor. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima. Adiós.